Good evening, students. Good evening. Students, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Fine, thank you. You. Very nice and really nice too. Are you ready for the class? Yes. Okay, very nice. Excellent. les tengo una buena, pero no sé si será tan buena. Okay. Bueno, es que... Eso me suena a preocupación. Bueno, es que
Bueno, yo creo que sí. Bueno, no sé, ¿verdad? Vamos ay, a no, sé ya cómo. Me asustó. ¿Qué tan buena será? No, es que según íbamos a terminar el primero, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y pues nos han dicho que no vamos a terminar el primero, sino que va a quedar la última clase pendiente hasta el 8. Así que ya el viernes se van de vacation también de las clases. Uh-huh. Ah. Bye. Bueno, lo que modo que hacer el esfuerzo. Ah, ya ven, que ha decidido que no era tan buena. No, es que... no, bueno. Yo no tengo vacaciones, así que no me afecta. Ni yo. Ay, oh my pero God. Como uno o dos días creo que me dan. A lo mucho va. Si no, pues solo un día y me dan la tarde. Como dos horitas de la tarde, digamos. Ajá, pero, vacación. Bueno, está bien. Yo creo que el que se quiere ir de vacaciones de nosotros. Es el teacher. El teacher. Yo sí. Profe, con razón dijo, le estoy riendo. Tu risa lo dijo todo, teacher. Es que me tengo una excelente noticia, ¿verdad? Dice usted. Yo ya el viernes en la última clase allá en la playa se la voy a estar dando ya, voy a escuchar. Oh. En una lancha voy a andar y ahí repeat y ustedes pum pum me va a caer el agua, pero como es contra el agua la laptop, ahí ya no me va a pasar nada. Y usted hasta un punto de decir, nosotros, ¿qué? Díganlo más claro, le vamos a decir. Permítanme, voy a salir del agua, va a decir. Ok, no, es que yo siento que hubiera sido mejor terminar el primero porque venimos de corrido, porque ya el 8 me van a decir, ticho, yo ya no me acuerdo de eso. Ajá, exacto, por eso decía yo, bueno. Sí, pero eso sería en el caso de otros estudiantes, pero como yo sé que ustedes van a estar... siempre leyendo unas 3 horas al día. Ustedes, ay, ya, alguien me contó nos que ustedes. También. Sí, demasiado. No, teacher, usted nos ha conocido, pero bárbaro. Demasiado. Excelente, sí. A mí me contaron que ustedes, nomás levantarse antes de agarrar el teléfono para chatear, le dan una leída a la clase anterior. Es correcto. Ajá, pero, y que cuando están desayunando, en vez de ver TikTok, ¿verdad? De hacerle aquí o no sé qué más. Usted hace TikTok, but teacher, ya lo vamos a dar la misión de buscarlo y lo vamos a encontrar. No, yo no me va a creer que no tengo TikTok, ni lo he descargado. ¿Por yo no lo tengo? Mentira. A mí me salió el teléfono. No me va a creer, ¿saben por qué? Yo sé que, porque yo primero escuchaba TikTok y todo. Pero ¿por qué yo me di cuenta de cómo funcionaba? Acá tengo unos vecinitos. No sé si alguna vez en clase han escuchado una bulla de niños acá fuerte. Tengo unos vecinos que juegan bastante, ¿verdad? Como todos niños. Y una vez yo veía que estaban haciendo una cosa que aquí y ahí hay, que no sé qué. Y yo veía que con el teléfono y me decía, ¿y qué están haciendo ahí? Es para TikTok. Y yo, y entonces una vez entran a la casa acá y les pregunto a mi esposa, miren, y no están haciendo esto aquí. Ah, ¿cómo no? Mire el video, ¿cómo nos quedó? Y enseñan el video, como le hacían bailando. Niños, pequeños. Y así. Entonces hay que buscar el TikTok de los vecinos allá de salir usted. Y quizás yo salgo yo soy del TikTok aquí con el pan y el café. Ah, exponiéndolo siempre. Bueno, teacher. Ok, bueno. Very nice. Pero sí, allá vamos a hacer un TikTok en la clase entonces. No. Ese día me voy a enfermar. Todos aprendiendo. Ya lo ahí presentí. No. Ok, very nice. Vamos a pasar a asistencia entonces para lo que es dar inicio a la clase y luego vamos a entrar a la parte que tenemos pendiente de la actividad de ayer, ¿verdad? Así. Ah, ok. Uh-huh. As soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Así. Ok, Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Very nice. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez.
Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Stephanie Carolina, sí, nunca estuvo, ¿verdad? Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Giovanni. Ok, ok. Pero voy de oyente esta vez, teacher. Ok, very nice. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present. Ok. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. José Daniel Juárez Balcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Roxana Yanet Hernández de López. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, teacher. Ok. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok. ¿Alguien de los que se hayan conectado recién y que no mencioné? No, ¿verdad? Ok. Very nice. Ok, students, vamos a ver si recordamos un poco sobre la última clase. What do you remember about? Ajá, ¿qué recordamos sobre la última clase? Yo nada. Estuvimos hablando sobre las preposition of time, el on, in, or at. Ok, preposition of time, on, in, and at, ¿verdad? Dijimos yes. Que, yes. Que el on nos servía para hablar sobre qué tipo de tiempo, ¿es específico o no específico? Específico. Específicos. Ok, por ejemplo. On Saturday. On Saturday. On January. Monday, February. On Wednesday morning. Ok, very nice. ¿Y el in para qué me servía? Para datos generales o tiempo fechas general. No exactas. Ok, por ejemplo. In the summer. In the summer, ¿verdad? Ok. In August. In August. In the January. In the morning. Ok. Afternoon. Muy bien. ¿Y el at? ¿Para qué dijimos que servía el at? Para el tiempo. Para el tiempo. Yes. Para una hora en específica. Una hora en específica, ¿verdad? Uh-huh. Ok, muy bien. Y excelente. Teacher, una consulta. También bien. El in y el on, creo que también es en... Como que on es sobre algo y in es dentro, ¿verdad? Esos son cuando son preposition of place, que eso lo vamos a ver hoy. Ah, ok. Ajá. Porque esos dos son preposition of time. Esos tres pueden servir como preposition of time, perdón, o como preposition of place. ¿Verdad? Eso, ¿se recuerdan que creo que las primeras clases expliqué las preposition of place, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No. No. No, teacher. No. Hola, teacher. Hola, hola. Hola, soy Wendy. Voy en carretera y hay tráfico porque se abrió una carca en la calle. Ah, oh, perfecto. La entrada de las arboledas. Entonces, ahí voy, que me puedo conectar en datos y a veces se desconecta. Oh, ok, muy bien. Cualquier cosa me deja saber. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, no expliqué eso.
Ah, no, es que como yo no le di la primera semana, ¿verdad? No. Ajá, porque yo normalmente siempre doy una pequeña explicación de eso en las primeras semanas porque se utiliza bastante con el verbo to be. Como sirve para hablar de ser o estar, obviamente cuando hablo de estar tengo que utilizar una preposition of place. Ok, perfecto. Bueno, ya lo vamos a ver hoy. Ok, había una pequeña actividad que estaban realizando ayer, ¿verdad? Yes. ¿Qué era? What was the activity about? Que usáramos la información sobre el ejercicio que hicimos sobre nuestros compañeros de clase y un compañero de trabajo no. Adicional, va. Uh-huh. Ok, era muy bien. Ayer. Ayer era hacer un párrafo con las actividades. Ajá, ajá. Ayer. Ajá, pero en base al ejercicio 2, decía, según lo que dice la indicación. Ah, ok, muy ajá. Bien. Excelente, ya ven que estos debates son interesantes. Ya me va a pegar. Yo no lo hice con el del de eso. Ajá, o sea, era como guiándonos más, porque correcto. A mí me tocó con las personas que nos había tocado, entonces pusimos otra información, no esa, pero según lo que decía aquí. Ok, muy bien, excelente. Entonces la hicieron con el que les tocó, ¿verdad? Pero prácticamente yes. Ya tenían una guía. Cómo utilizarla, ¿verdad? Yes. Ok, very nice. Voy a elegir unas tres personas de los que ayer trabajaron para que me lean el texto que tienen y luego vamos a pasar a la siguiente parte, ¿ok? Ok. Ok, vamos a escuchar a Dennis. Hola, hola. My partner is Esmeralda Yamilet. Yes. Esmeralda goes to her work in the morning on Monday to Saturday at 8 p.m. She reviews and writes reports every day. She checks stock in warehouse, make invoice and keys. Her day work finish at 5 p.m. After travel to bus to her house and then and no vaya a decir and then drinks coffee with 3 little bread chiquito los pancitos she study English at no hombre Denis ya recibió. She studied English at 8 p.m. She go to bed usually around 11. Okay, very nice, Dennis. Excellent. Okay. Muy excelente el texto, bien descrito, ¿verdad? Algunos pequeñitos detalles, Dennis, en algunas oraciones que cuando utilizamos los conectores, ¿verdad? Siempre debemos llevar el sujeto, el subject. Siempre debemos utilizar el subject. Hubieron como dos que no sé si será que no me los pronunció o no los había agregado ahí, que siempre tenemos que decir. Sí, sí. Ajá. Ya identifiqué. Cuando estaba leyendo, sí identifiqué. Ah, ok, very nice. Y luego parece que me dijo finish their work, ¿verdad? Y como en este caso me está hablando de Esmeralda, tendría que ser her work. Quiero ver. Finish her work, parece que me decía. No, her day work, finish. Ah, entonces. Como dice, su día de trabajo. No sé si lo. Her day work, finish. Ah, entonces sí, prefiero le escuché there. Ah, ok, está bien. Excelente. Ok, muy bien, Dennis. Very good. Ok, very nice. Vamos ahora a escuchar a Esmeralda Marín Bonilla. Siempre me agarra a mí. Okay. Siempre agarra desprevenido. A mí me tocó con Milton y Giovanni. Ok. Ok. Milton checks email every day in the morning and he checks customer priorities in the morning at 8:30 a.m. And he usually checks the work of his employees at 10 a.m. every day.
and he makes reports in the afternoon, and he has meeting on Friday at 7 a.m. Giovanni checks emails all day, every day, and he monitors infrastructure, no sé cómo se dice. Infrastructure. And network equipment. Equipment. And he works process in software in the morning. He generates customer reports in the afternoon, and he make calls with suppliers in the afternoon. Okay, very nice. Excellent. Very good. Very nice. Como dos verbos, quizás sí tenía la S, pero la pronunciation, ¿verdad? Makes. Uh-huh. Ajá, makes, ¿verdad? Okay. Okay. Okay, very nice. Excellent. Great job. Vamos a escuchar a Miguel Espinosa. Okay, teacher. Okay. My coworker was Esmeralda. Esmeralda, ¿quién de las dos? De las tres, perdón. Sí, tres, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Quién de las tres? Esmeralda, Noemí, López Ortero. Ok, no. Muy bien. Okay. Ok, qué coincidencia que las tres Esmeraldas han tenido que ver en las primeras tres actividades. Ok. Ok. She checks on notebook every day in the morning, and she takes student every day. Oh, she takes attendance every day 8:30 a.m. and she takes math three times a week, and Monday and Tuesday and Friday, and she takes meeting twice on weekend, and she talks the parent your student three times a month. Okay. So. Okay. So in the última, she talks to parents of her students. Her students. Porque serían los padres de familia de sus niños, ¿verdad? En ese caso de ella. Okay, okay. Okay, okay. Muy bien, excellent. Very good, students. Okay, excelente. Jocelyn Violeta, quisiera usted decirme la que tiene usted, ¿verdad? Yes. Ni modo. Es que la no sé por qué, pero la veo motivada. No, bebé. Como no, hey, yo tengo capacidad de ingresar aquí por la cámara. Un tercer ojo va a decir igual a mi jefe. Yes. Va. Ok, vamos. Sacó a las Esmeraldas y a la Jocelyn. Cierto. Qué casualidad. Sí. Mi compañero fue Jonathan. No, sí, no. No, fue Mario. Ah, ok. Mario. He goes to the work every day in bus, Wednesday in meeting at 8 a.m. And tomorrow he has to the resupply ITM and test cash. Mario, Mario drink a cup of coffee at 8:30 a.m. every day, and he checks email at noon. Okay. Finish. Okay, very nice, excellent. Solo en algunos verbos, la S, Jocelyn. De ahí lo demás vamos bien. Okay, very nice. Excellent students. Me alegra mucho escucharles porque hemos comprendido el tema, ¿verdad? Y pues ya tienen la capacidad de ustedes de describir lo que hace un compañero de trabajo en su lugar, ¿verdad? Específico o por alguna daily routine que puedan hablar sobre lo que hace un compañero de trabajo. Y eso es bastante bien. Y por ende, ustedes para hablar lo que ustedes hacen es mucho más fácil porque no tienen que estar agregando S a los verbos ni nada, ¿verdad? Sino que va normal. Very nice, excellent. Ahora vamos a pasar a esta parte de la actividad. Ok, vamos a irnos ahorita porque tenemos que trabajar un poquito en esta parte evaluativa. ¿Verdad? Vamos a trabajar en parejas.
y vamos a trabajar en la página 37, ¿verdad? Y en la página 38. Estas dos son evaluativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la primera, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, esta palabra que está desordenada. Tenemos esta, esta otra y esta otra. Primero lo que vamos a hacer es ordenar estas palabras, ¿verdad? Cómo van escritas correctamente. Y la voy a escribir acá, ya como ordenada, ¿verdad? Ok, luego lo que tengo que hacer es buscar la definición que tiene esa palabra. Ok, porque esa definición ya la vimos. Ok, y lo mismo con esta otra y esta otra y esta otra y esta otra. Ok, then, ¿qué es lo que van a hacer acá? Acá es que esta actividad normalmente es para cuando se trabaja de manera presencial, ¿verdad? Porque es más fácil para que ustedes puedan hacer esta entrevista alrededor de la clase, ¿verdad? Con los compañeros y pueden preguntarle a más de 6 compañeros en el momento. Acá por el hecho de que solo yo lo tengo que estar sacando y volviendo a meter, se les haría un poco más difícil. Igual para mí un poco más difícil controlar con quiénes pueden trabajar y quién no, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer acá es que ustedes van a escribir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 preguntas con WH, ¿verdad? 6 preguntas, acá está el espacio. Las pueden hacer con cualquiera de los sujetos, con I, you, he, she, it, we o they, ¿verdad? Y luego las vamos a contestar, ¿verdad? Vamos a hacer las preguntas y las vamos a contestar. ¿Ok? Utilizando el simple present. Después de esto, nos venimos a la siguiente parte. ¿Hola? ¿Alguien dijo teacher? No. No, ¿verdad? No. Ok. Luego nos venimos a la siguiente parte, ¿verdad? Y también acá tenemos la otra parte, miren. Tenemos desordenadas estas palabras y acá las vamos a ordenar. ¿Cómo va correctamente? Y luego también escribo la definición. ¿Ok? Y después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrevistar al compañero que tengo, ¿verdad? Voy a preguntarle, por ejemplo, digamos que yo trabajo con Álvaro. Me toca trabajar con Álvaro. Yo le voy a preguntar a Álvaro qué es lo que hace en la mañana. Y acá yo voy a escribir, ¿verdad? En tercera persona sobre lo que Álvaro hace, ¿verdad? Si él me dice, I get up at 5 a.m., yo voy a escribir, he gets up at 5 a.m., ¿verdad? Ok, en tercera persona. Luego acá voy a escribir qué es lo que hace en la tarde. Y luego acá lo que hace en la noche, in the evening, ¿verdad? Ok. No sé si me explico con lo que hay que hacer. Yes. En la última parte, teacher, ¿cuántas oraciones o sería de corrido poner específico cada cosa que hace la persona? ¿En esta? Sí. Ok, en esta lo que vamos a hacer ahí serían no mínimo de unas 6 actividades por jornada, porque hacemos hasta más, ¿verdad? Pero con unas 6, por ejemplo, esta, 6 de esta y 6 de esta. Ah, ok, de acuerdo. Ajá. Thank you. Ok. Pero recuerden que lo van a trabajar en terceras personas, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. Vamos a escuchar, creo. Jonathan, ¿está activo? Yes. Ok, Mario. No. Ok, Giovanni no se acaba de oír. Joel. No. Ok, perfecto. Ahí los demás sí, ¿verdad? Thank you.
Okay, vamos a ver. Jorge, ¿usted va a trabajar en la actividad? Sí, así es, aquí estoy presente. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Que me guíen también. Ay, disculpen, okay. Porque no he estado presente porque, bueno, ayer una compañera de trabajo tuvo una crisis epiléptica. Estuve estos días asistiéndole a ella porque de parte de la familia, pues, hay un medio problema, pero por eso no he estado presente, oiga. Ajá, sí, sí, ya leí el mensaje ahí que usted me decía. Ok. Ok, very nice, excellent. Cualquier cosa me mandan a llamar para llegar a su sesión, ¿ok? Ok. Ok. Okay. Sí, tengo esta actividad. Okay. Okay. ¿Quiere que comparta pantalla? ¿O tiene la? Sí, yo la tengo. Okay. Entonces, Álvaro, creo que Wendy viene en camino, me dijo. Si gusta, le agrego con alguien más. Ok, teacher, no hay problema. Sí. Ajá, y Wendy la puede agregar con alguien más para que esté oyente y cuando llegue a casa se pueda incorporar al trabajo. Sí, por favor. Yo todavía estoy en tráfico, tengo más de 2 horas desde venir manejando. Ah, ok, perfecto. Ahorita lo voy a agregar a los dos en un diferente grupo para que estén ahí como oyente. Bueno, Wendy en el caso, ¿verdad? Ajá, y Álvaro sí estaría trabajando con alguien. Sí. Ok, very nice. Gracias, teacher. You're welcome. Hola, buenas noches. Jonathan. Ahorita estamos quebrándonos la cabeza intentando resolver la número uno. A ver qué profesión es. Okay. También estoy trabajando en eso. Que... Ay, son... Profesiones. Creo que la segunda es, quiero ver. Está difícil, no sé. Sí. Sí, no. Thank you.
Muy difícil. No sé, no recuerdo ninguna. Yo estoy tratando de organizar las palabras ahí. Sí. Quiero ver. La tres creo que es human. La primera, me parece. Y en la tercera de abajo creo que es manager, podría ser. Ajá. Management. Human Management. Resource. Ajá. Resource, esa de la número tres, pero lo otro sí lo doy. Human. Human resource. Pero la otra sí no va. Production podría ser la primera, pero estoy tratando de conectarla. La number two. La trebe, Human Resource Management. Ajá, la número dos es purchasing. Purchasing. Ajá, purchasing. Esa sería, vamos a ver. Y la otra es production, creo. Vamos a ver ahorita. Sí. Sí. Production. Entonces la uno sería production. Uh-huh. El otro es processing. No. Production. Ajá, la uno production. Purchasing. Ajá. Uh-huh. Human resource management. Eso. Ok, aquí tendríamos que poner la definición, qué es lo que hacen cada ello. Y bueno. Ah, pero las definiciones creo que están arriba. Sí, ahí están también. Es lo bueno de recordar las clases, aunque uno no esté. Del todo ahí. Ok, ¿no? Aquí está la producción. Processing y marketing. Si quieres, vemos las otras también y después revisamos eso para descifrarlas, para que okay. No perdamos las. Vamos a ver, 37. No va a decir que estamos haciendo trampa, profe. Cava. No, yo solo ando supervisando acá. Estamos hay que ser también. Okay. Aquí. El cuarto es marketing. Ah, este es fácil. Este está research and development. Este marketing. Ajá, marketing y este accounting finance. Accounting and finance. Esta está más fácil. Bueno. Rápido la distinguí. Pero ya ve que más o menos refrescándonos la mente.
ya automáticamente cuando uno practica, ya, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la página 37, serían Human Resource Production. By adquire raw material. Y la tercera es Human Resource Manager. Human Resource Manager recruits. ¿Qué es purchasing? Purchasing. Vamos a ver. Okay. Purchasing. Adquisitiva. O adquisición, algo así. Adquisición. Como que es el, creo yo, el departamento de compras. Ah, ya. Recruit. Y eso de purchasing es el buy and adquirir. Ay, me equivoqué y no tengo borrador. Qué barbaridad conmigo. Bye. Adquirí. Materia. Hola, teacher. Hola, ¿cómo estamos? Nos da una pista de la 1. ¿De la primera? Sí, es que no sabemos dónde empieza ni dónde termina eso. No les creo que no se acuerden de ese tema. No. Empieza con P. Sí. La 1. Sí, la 1. Se empieza con T. Luego con R. Production. Ah, ya ven que estaba fácil. ¡Ay, no, Dios! Fácil. Estaba no. Dormido. Ay, teacher, ya que estamos acá, fíjese de que hablando de TikTok, estuve viendo unos cuantos perfiles, digamos, que tratan de la pronunciación. Entonces, y como la palabra que, bueno, el saludo que siempre decimos al llegar a la clase de good evening, entonces, que la pronunciación correcta, entre comillas, es como IF, como evening. Evening. No sé si, ajá. No sé si. O sea, cambia entre inglés británico, inglés gringo, o es que estaba incorrecto el tipo que dijo eso. Por eso le quería preguntar. No, es que lo que les explicaba la vez pasada, creo que usted les explicó una vez. Tenemos dos tipos de pronunciation. Uh-huh. Está la pronunciación británica y la pronunciación americana. Uh-huh. ¿Verdad? La pronunciación británica hace a veces mucha énfasis en las letras directamente. Por ejemplo, en la pronunciación británica dicen thank you, así tajante, thank you. En la pronunciación americana decimos thank you. Thank you, como con Z. Ajá, correcto. Por ejemplo, en la pronunciación británica dicen Saturday, así, con T, Saturday. I work on Saturday. Ellos hablan así de esta manera. I work on Saturday. Ok, ahora la pronunciación americana dicen
I work on Saturday. Lo que pasa es como un poquito más de flow que le pone la pronunciación americana, ¿verdad? Uh-huh. Y la británica habla un poquito más, como más fuerte con la T. Uh-huh. Ajá. Y este son, no le pone como un efecto más, digamos, para que suene un poquito más moderno la pronunciación, ¿verdad? Entonces ellos lo hacen. O sea que en resumen, si nos pusiéramos como que a practicar la pronunciación británica, le entendiéramos más rápido. Un poco más rápido, sí. Ajá. Un poco más rápido, ajá. Pero, por ejemplo, usted puede, si a usted le, a usted ve fútbol. Ah, sí, sí. Por ejemplo, busque alguna entrevista de Pep Guardiola o de José Mourinho. Ajá. Ellos hablan británico. Ah. Ajá, ya, como tal. Ajá, siempre lo escucha hablar en español, por eso. Ajá, entonces ellos se les escucha hablar así con la T y con todo lo demás bien fuerte, ¿verdad? Entonces, ya cuando usted pone, por ejemplo, un técnico, a Tom Bradley, por ejemplo, usted lo busca y escucha la pronunciación, es diferente la entonación y es el mismo inglés. El mismo discurso, pero quizás lleva de llevar diferente pronunciación. Es como nosotros y los chilenos, el mismo español, pero aquellos le agregan. Es correcto, es correcto. Bueno, y de hecho, nosotros los que hablamos español y aprendemos inglés, también a veces le damos un pequeño acento propio a algunas palabras, que no es original. Sí. Si usted le escucha hablar, por ejemplo, a un asiático, también le va a costar un poco porque hay una forma de que ellos entonan las palabras, a un francés igual, etc. Pero al final uno se acostumbra. Uno a veces, cuando uno ya aprende, digamos, a interactuar un poco más, ya uno se va por la lógica. Uh-huh. Ajá. Ah, ok. Ok, gracias, teacher. Sí, okay, en eso tenía cierto. Don't worry. Thank you, teacher. You're welcome. Bye, Esmeralda. Ahora, en production, nos va a decir... Hola, mañana. Esto sería chicón. Running in the morning. Si gusta, después terminemos de hacer las preguntas y las respuestas, nos las decimos para saber si están bien escritas. Uh-huh. Ay. Ahorita vamos con where. ¿Dónde? Sería. A ver, ¿dónde? Ay, esta se sale un poquito mejor. ¿Dónde? Okay. Where are you going to the room? Where are going? Eight fifty. ¿Qué sería? 50 p.m. Voy a correr. Uh-huh. When do you voy start? Here from the park. ¿Qué sería esta contracción? Run to the park. We okay. Que corres en el parque. Where are you from?
Where do you? I am from Soyapango. ¿Recorres en el parque? When do you study? Okay. I am studying. Yes. Why do you sleep more night? Porque hay clima. Why do you sleep? Because there, which is after yes. What do you like? Water. When do you work? Where do you work? Aquí sí sería I work in the hospital. Why do you work? Why do you work? Porque trabajas. I study English because it's important learn other language. Okay. Okay. Which instrument is your favorite? No, which? Sí. Which instrument is your favorite? My favorite instrument is piano. The piano. And guitar too. ¿Cómo? In guitar too. Okay. Okay. Who is your teacher? Oh. my teacher English. Yes. Ya me metió gol porque... Teacher, what's your name? Me anotó el nombre. Te estaba sí esperando, a ver si acordaba. Sí, no, porque lo tengo en algún papel. Dice. Es Jonathan. Ok. I no se remember. Vaya porque él le ayudó a contestarla. Me dio la clave, la respuesta clave. The answer. Okay, the answer key. Okay, very nice.
Okay. Finish the page number one. Okay. Vamos con la otra. Okay. Vamos a ver. Definition. Research. Ah. And development. Development, okay. La siguiente is marketing. Marketing, okay. Y la otra sería entonces content and finance. And finance. Okay, yeah. Write the definition. Okay. Okay. So yeah, one, two, three. Okay, marketing, marketing, and content definition. Okay. And definition is okay. Okay. Marketing is Okay, marketing number four. These are our research identify what customer want and I need out there, right? No problem, teacher. We can write the sentence, the page 29. 29. Recuerda que las definiciones de estas palabras estaban en la 29. Okay. If I remember, yes. Sí, estas son las que vimos la vez pasada. Podemos utilizar ese significado. Okay. Claro, la idea es que ustedes recordaran. Pero yo no fui a esa clase. Ah, sí, usted no estuvo, ¿verdad? Es cierto. No. Estaba más muerta que viva ese día. ¿Estaba enferma? Sí. Híjole. Que padezco de migraña y cuando me dan ataques no puedo estar en la compu. Sí, es que la migraña es fuerte. Mi mamá padece de eso también. Cuando le da, ni que le hablen, aguanta, ¿ves? Sí. Es fuerte esos dolores. Una medicina más o menos. Ajá. De hecho, estoy en tratamiento, pero cuando me dan crisis, ni eso me sirve. Ajá, sí, me dice ella que, y esto que el medicamento es fuerte, supuestamente, ¿verdad? Sí. No, esa enfermedad es un poco complicada. Sí, es como las personas que padecen de epilepsia, dicen que es casi lo mismo. Nada más que sin la convulsión. Sin ataque, ajá, sin convulsión. Ajá, ok. Bueno, lo importante es que se mejoró. Sí, gracias a Dios. Primero Dios. Identify, okay. What? Customer. What? They need at the right place. Right.
accounting and finance. Keep the financial. Keep the financial record of transaction. Involvement monitoring. Para la siguiente actividad, yo le tengo que hacer preguntas usando that information question and preposition of time. Uh-huh. Y las respuestas son las que voy a escribir en el cuadro. Correcto. Ok. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Vamos entonces. Empieza usted, empiezo yo con las preguntas. Okay. What is the first activity do you do in the morning? En la mañana. La primera actividad que hago en la mañana. Uh-huh. In my work o en cualquier lugar. In your house, in your life. En la mañana. When you open your eyes. Despertarme. Okay, very good. Very good. Entonces. I wake up. I wake up at. Quiero ver. He wakes. Maintenance is May. Sí. Si que usted se lo deletreo, ¿qué dice? May. Así. M-A.
Ajá. ¿Cómo? ¿Y? ¿Y? Después de la A, una I. Una I. Ajá. Después T-E-N-A. T-E. Sí. N. En vez A. De A. N. E. C-E. N-C-E. Así. Después de la I, falta una N. Main. Así. Sí. Correcto. Ahí está bien. Okay. Bien, entonces, la frase completa. Álvaro works. Álvaro is work electrical maintenance. Ah, para poder quitarle el he. Uh-huh. Ah, okay. Álvaro is work. En vez de que vaya his, de una sola vez el nombre de él, suplantando. Ok. Álvaro is work. Álvaro. Electrical maintains. Ajá, ese sería Jonathan. Jonathan, what do you work? I drive a car. Okay, sería drive a car. Drive a car. Drive a car. In blue, Esmeralda, what do you work? I work. Aquí está anotado porque se me olvida. The customer support. Atención al cliente. Customer support. I work customer support. Esmeralda is customer support. Support, yes. Customer support. Ajá. Customer support. También la hago de secretaria. Ay, secretaria. Pero bueno. Pues en secreto. También de cerrajera, pero póngale customer support. Mil usos. Mil usos, yeah. ¿Cómo se diría eso en inglés? 1,000 uses. Multitask. Yes. Multitask. Thank you, teacher. Okay. Cerrajero, ¿cómo se dice en inglés? Hola. Chiquitito. Hola, hola, no le escuché bien. Espérese, me trabó la lengua. Cerrajero, ¿cómo se dice en inglés? Cerrajero, ¿cómo se dice en inglés? Hay una forma de decir locksmith. Locksmith. Lock, L-O-C-K. Luego Smith, así como se escucha. S-M-O-C-K. S-M-I-T-H. Locksmith. Ok. Locksmith. Ok. La siguiente question. ¿Alguna pregunta con Wayne? Wayne. ¿Quién es tu persona favorita? ¿Quién es tu persona favorita? Podemos poner.
Ok. Sí, porque esa es la que nos quedaría de esta página. Falta la otra. Sería, who is you? Is your favorite person. Sí. Yo es que hubo un apagón ahorita y entonces como se me fue el internet me sacó, pero me conecté con los datos. Okay, ¿y me habían preguntado? No, solo estábamos diciendo. Pero estamos en la sexta. ¿Sería pregunta? ¿Hija o hijo? In my case, is daughter. Daughter, okay. No. Hija. Hija. Okay. Y estábamos en esta, teacher. ¿Sabes quién es tu persona favorita? Who's your favorite person? El profesor. Ajá. Uh-huh. The teacher is Tsoa. Okay. Bueno. Pero como tenemos que contestar en tercera persona de lo que está respondiendo el otro, tendría que ser. Here, favorite her, person. Ajá. En el caso her. De que usted, Jorge, conteste sobre lo de Jocelyn, sería her, ¿verdad? Y Jocelyn, lo de usted sería his. His. Her per, his favorite person is you. Is? Her daughter, no. Her dad. His okay. Favorite person is her daughter. Her daughter. Que ese caso es el suyo, ¿verdad? Yo sé. El de él también. Ah, de verdad, pues es similar, solo van a cambiar los posesivos. Exacto. Y después, teacher, en la última, en la 4. Cuando dice interview partner, la lista que vamos a hacer. Ah, esas son sobre las actividades que hacen. Usted va a escribir las actividades que hace Jorge. Ajá. En la mañana, en la tarde y en la noche. Pero usted las va a escribir en terceras personas. Se la va a poner fácil, dormir. Nah. No creo, porque si fuera solo eso... No estuviera en clase, ya se hubiera muerto porque no ha desayunado, no ha almorzado, ni ha cenado. Es que la vida es millonario, profesor. Pero tiene que comer. Jorge is a cat. Por suelo, nada más, por eso no como. Todo es vía intravenosa. Fuh, chica. Híjole. Ah, pues ahí dormido, ahí llegan a ponerle todo. Para evitar la fatiga. Ay, sí. Que es very nice. Así como la película de Wall-E, que solo ellos se mantienen con puro... Ah, con sonda. Bueno, vamos a trabajar eso entonces. Ok. In the morning, I wake up in the 5 a.m. Entonces, porque es lo primero que se me viene a la mente. Entonces... Como el encargado de qué? Es que lo que tiene. Es que el marketing de eso se trata, o sea, de buscar la necesidad y o crearle la necesidad y así para lograr vender. Que diga sí, lo necesito. Ajá, todos lo veamos. Así como con los teléfonos. Ah, sí.
Con las preposiciones. Preposition of thing. Ya ve. Entonces sí tenemos que ocupar el tiempo. Sí. O sea, bueno. Aquí ajá, tenemos que poner, digamos, a qué hora se levanta. Levanto a las 5. No sé a qué hora se levanta usted, Melis. Y... fíjense que póngame la misma hora porque antes me levantaba más temprano. A las 5 de la mañana. 5 o'clock. A las 5 a.m. She get up. Ay, pero con este milagro, que no me cabe, voy a hacer milagros. Mi letra es muy grande. ¿Qué? She gets up. At 5 a.m. Cualquiera de los datos, el dicho. Ahora vamos con, después de levantarse, ¿qué hace usted? I cut my hair. I'm going to the work at 6 a.m. What, can you repeat the last sentence? I go to the work at 6 a.m. Five a.m. dijo. 6 a.m. Ah, 6 a.m. And checks my work thing. He checks your work thing. I don't know. Work thing, tipo de trabajo. Ah, it is. Work thing, ajá, okay. Work thing, ajá. And prepare different activities. He prepares different activities, okay. Different activities. Around the 9 a.m. You prepare different activities on around around 9 a.m. 9 a.m. I check my emails. And sending report with my chief. Report. Sending report with my chief. Chief. Chief, the jefe. Ah, okay. And I have a meeting at 11 o'clock a.m. And I have a meeting at 11 o'clock a.m. 11 o'clock only that. With the whole department. All department. Yes. All department. Mm-hmm. Only that in the morning. Okay. And what time do you check your work thing? I check my work thing at 7 o'clock. 7 o'clock. Okay. Okay. What do you do in the afternoon?
in the afternoon. And I take a lunch. No, say I lunch at 12 o'clock. What? Can you repeat? 12. Ah. I lunch 12 o'clock. Ah, okay. 12 o'clock. Mm-hmm. And prepare documents for the next chief de turno. Okay, for the chief. Yes. Yeah. around at 2 o'clock p.m. p.m. Mm-hmm. and I prepare go to my house at 4 p.m. Permítame. Okay. Me ha trabado la computadora. Ahí está. Okay. You prepare document for your chief around for the next chief around, yes. 2 p.m. I'm prepared to go to my house around the 4 p.m. A Miguel y a mí, y las respuestas usted las tendría que escribir en tercera persona. Ok, yo le escribo entonces. Okay, the end question is primero la question. Sí, pero usted solo va a escribir la respuesta. Okay. What time do you go to bed? I go to bed at 10:30 p.m. Sorry. What time? 10. 10. 30. 10:30. Yes. Immediately finish the class. No. 10:30. Because I have a planchar. Prepare the clothes. Okay, finish. Teacher, how do you say planchar? Iron. Ahí se escribe iron con I latina. Iron. Ajá. Iron. Como Iron Maiden. Ajá, Iron Maiden, ajá. Pero usted dice I iron my clothes, ¿verdad? Estoy diciendo que plancho mi ropa. Okay, thank you. Okay. Okay, Jocelyn, ask me. Okay. In the morning. In the morning. What do you quiero ver? Mm-hmm.
What time do you wake up? I wake up at 5:30 every day. What time? 5:30. Okay. What do you have to do in his work? In the morning. In the morning, I check the emails in the morning. She checks emails. What do you do when before you check emails? Okay, I call the customer. And what time do you go to the work? Ajá, specs, pero es que specs es como especificaciones. Ajá, specs es lo mismo. Ajá, pero o sea, es que si traduce especificaciones le va a salir specification y specs. O sea, especificación es lo mismo que, o sea, en mi área esas especificaciones le llamamos specs. Specs, ah, ajá. Pero sí, ajá, porque si pongo, es que eso quería saber, por eso es que estaba ocupando esto. Pero si es specs, entonces pongámoslo como specs, ajá, porque es specification. Pero specification es otra palabra. Especificación, pero es una especificación como de explicar o algo así, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Vaya, entonces specs, bueno, specs, por su rubro, así. Specs. Ajá. Ah, entonces she prepared the specs. ¿Qué más? Ya se me olvidó, espera. ¿Ella prepara las especificaciones? Para las especificaciones. Ah, no, las specs. Para in production. Producción. For production. From production. Ajá, no. From production. No. Espera. For production. For production. Ajá, for, ajá, for production. Para producción. Va. Ah, pues. Es que sí, por eso estaba ocupando eso, porque specs. Pero si ya tú me lo dijiste, así es. Entonces, en la okay, tarde okay. Sería. She prepares. She prepares the specs for production. Okay. I leave my work in the 5 a.m. You? En español. Okay, no entendí. ¿Cómo? ¿Usted? ¿Qué? Continúo.
No, cuando esté tranquilo nos ponemos a chatear. No. Continue for work. Continue. Ella continúa. She continues to jornada laboral. A usted le puse she returns to work at 1 p.m. He continues. On. At 6 p.m. Uh-huh. And next. One more. The next. Bueno. Bueno, lo de estudiar, por ejemplo. I finish my work at 4 p.m. Mm-hmm. 4 p.m. Mm-hmm. Yeah, for okay. Bueno, and he take his diner, ¿verdad? Sí. At 6 p.m. Sí. Okay. ¿Y usted, digamos, finaliza su trabajo? Hasta la también. En inglés, en inglés. I finish his work at 4:30 p.m. And I prepare my dinner too. Okay. I dinner at 5:30 p.m. Yo sí ceno en la tarde a las 5:30. 4 p.m. Finish. Ah, sí, sí, sí. Finish my work for 4:30 p.m. And I take my dinner at 5:30 p.m. I watch TV too. Creo que con esas tenemos. Listo. Vámonos con in the evening. In the evening, ¿qué hago en la noche? I play with my dog, my puppy. Le dedico tiempo a mi tóxico perro. I prepare my preparar mi ropa, teacher. Pero en este caso sería de preparar en qué para el día siguiente. Ah, to get my clothes ready for tomorrow. Eso, eso. Ajá, get my clothes ready. Get my clothes ready. Ready for tomorrow. For tomorrow. Ajá. Es como decir tener lista la ropa para mañana. Ajá, ajá, ajá. Ajá. And watch TV. Movies. Yeah, serie, ¿qué, cómo se dice serie? TV show. TV shows. Hoy no fui a Salvador cuando me quedé porque no había dormido.
and take dinner at 10:15 p.m. 10:15 p.m. And brush my teeth and go to the bed at 11 o'clock. And he brush your teeth and go my bed at 11 o'clock. Okay. And only that in the night and finish my date. Okay. Daily routine, okay? Yeah. And where do you work? In the morning. In work, in Claro, Claro Empresas. In así work. No te le escucha. Bueno, al menos yo te le escucho. Es que siempre hablo suave. Ah. I am in work in Claro Empresas. O Claro Business. Do you work in Claro, Wendy? Yes, I am. What do you do? Sales. Do you visit the customer? Yes, I am. Okay. You work in only in San Salvador, or you go to the other cities? All in todo el país. In the whole country. In the whole country. Ajá, se escribe whole así como W-H-O-L-E, whole. Whole country. Ajá. Ahí lo envío ahorita. Whole country. Whole country. Es como decir en todo el país. Ok. Gracias. Boxeo. Boxing practice. Boxing practice. ¿Qué más hago? Pues, only watch myself, watch videos. Study English también. English. A day, ¿verdad? Mm-hmm. 8 p.m. But tengo watch TV, spend time with you, with his family. He does boxing practice. No sé si es así. He watch video
¿Cuál era el de? Study English. Studies English at 8 p.m. Y después, I go to bed at 10:30, por ahí. 10:30 p.m. Ya es ahora, ya estamos más dormidos que despierto. Listo, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Watch video. Creo que cada una de las actividades nos costó más que todo encontrarlas. ¿Qué? Sí. Nunca me había percatado que hago tan poquito en el día. Sí, se hacen bastantes cosas. Lo que pasa es que ya se ve como rutina. Ya la rutina diaria es de menos trabajosa. Teacher, hoy sí nos puso a trabajar. Como quien dice, hoy sí. No, qué barbaridad. Eso no es de Dios, teacher. No, pero si se fijan, Miranda, por lo menos en la WH question, sí, la contestamos relativamente rápido. Sí. No, y si ustedes se fijan, han hecho bastante trabajo y tal vez es poco la dificultad que han tenido en algunas cosas porque ya tienen una buena orientación. Lo que esto les ayuda es a ponerlo más en práctica. Sí. Son cosas que uno las viene a notar cuando ya las está poniendo en práctica y uno dice, bueno, ¿y de cuándo acá aprendí esto? Es correcto, es correcto. No, yo lo que hice. Me puse a ver una serie que ya había visto, pero esta vez solo es en inglés, con subtítulos. Excelente, eso le va a ayudar mucho. Sí, a mí me dará ganería estar viendo con subtítulos, pero voy a empezar a hacerlo. Y mire, puede empezar, ¿usted trabaja con niños, Esmeralda, o con ya jóvenes? Sí, no, niños, cuarto grado. Vaya, por ejemplo, usted puede empezar, digamos, como usted como cuarto grado le toca... Todas las materias, ¿verdad? Todas las materias, sí, excepto inglés y las materias especiales, inglés, computación, educación física, eso sí no las doy yo. Pero digamos que usted tomando un buen avance de inglés, hasta puede trabajar con ellos ciertas actividades, aunque sea pequeñita. Y usted puede empezar con algunos programas infantiles que ayudan bastante a agarrar la costumbre de escuchar el inglés. Peppa Pig. Yes. Odor exploradora. Okay, students, ¿terminamos? Yes. No. Yes. Yes. Okay. No. More or okay. Less. Ok, very nice. Si ustedes se fijan, prácticamente les tocó trabajar a ustedes totalmente, ¿verdad? Yes. Y hoy sí se dieron gusto practicando simple present. Se dieron gusto practicando simple. ¿Verdad? Ok. More or less. Yes.
practicaron W is question, practicaron speaking porque si algunos se hacían las preguntas, luego convertirlas a terceras personas. Very nice. Excellent. A todos los anduve supervisando y habían cosas en las que pues sí es normalmente un poquito uno confundirse. Pero luego en la mayoría de las partes ustedes iban bien. Claro, a paso lento, estamos en inglés básico. No les estoy exigiendo que apenas les digo una palabra y rápido me la capten, ¿verdad? Vamos en inglés básico. Pero la intensidad que le estamos haciendo a esto es un inglés básico intermedio, porque en el programa nos trae que lo trajemos un poquito diferente, pero a mí siempre me gusta exigir un poco más, ¿verdad? Porque es lo mejor para que así los demás lo llevemos un poquito más fuerte. Ahora, estuve escuchando las preguntas del WH, las están formulando bien, ya comprendimos que la estructura siempre va la misma, con la diferencia que antes llevamos el WH, luego contestar en terceras personas también, que tenemos que agregarle S, ES o IES a los verbos, excelente, y también las actividades que realizamos durante el día. Eso también es bastante, ya me lo manejan ustedes sobre lo que hacen en su trabajo o algunas actividades cotidianas. Perfect, very nice. Mañana le vamos a dar una revisadita a eso. Ahora acá, en este minuto que falta, les voy a explicar un poco sobre lo que vamos a trabajar ya mañana, ¿verdad? Y que es, me voy a pasar a esta parte para que se nos haga más fácil, las preposition of place. ¿Logran ver bien la pantalla, verdad? Yes. Lo que yo estaba diciendo. Yes. Ajá, es correcto. Y es por eso de que algunos se me confunden, ¿verdad? Porque como si ustedes se fijan, estas son las mismas que vimos en la clase de la anterior, ¿verdad? Donde vimos las preposition of time. Ahora aquí están como preposition of place. Y que yo les dije a ustedes que ustedes lo iban a identificar. ¿Por qué? Por lo que se escribe después de la preposition. Acá, por ejemplo, tenemos las preposition of place y aquí tenemos el mismo on, pero ya lo que va con el on es diferente. Tenemos el mismo in, pero lo que va con el in es diferente. El at, con lo mismo que en significado, ¿verdad? Puede, en escritura, perdón, pero en significado cambia porque tiene algo más, ¿verdad? Que es diferente después de él. Entonces, eso es English. Aquí por el contexto, nosotros vamos a identificar si se está hablando de preposition of place o preposition of time. Por ejemplo, dijimos que el on como preposition de time nos sirve para hablar de fechas específicas, ¿verdad? On right? The summer, on the... sí. En the summer sería in, porque es una tiempo general, porque es bastante extenso. Ok, pero tenemos el on, acá el on significa sobre. Sobre, en este caso, cuando damos direcciones, ¿verdad? Es una forma de decir sobre, por ejemplo, acá dice, miren, repeat after me, on 4th Avenue. 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 Ok, en la cuarta avenida, estoy sobre la cuarta avenida, sobre, o sea que voy en ruta, ¿verdad? On 4th Avenue. Miren, puse la mano y desaparezco. Ok. Magia. Mago, digo usted. Magi. Hey, magia. Aparte de teacher, voy a salir mago aquí. No, hombre, pero cosa seria. Ok. On 4th Avenue. Entonces, acá estamos diciendo sobre la cuarta avenida. Tenemos la siguiente, on the corner. Repeat, on the corner. On the corner. On the corner. On the corner. Y acá está diciendo, ¿verdad? Sobre la esquina. Sobre la esquina, ¿verdad? Ajá, ok. Luego tenemos on the street. On the street. On the street. On the street. Ok, y aquí estamos diciendo sobre la calle. Aquí le puedo poner el nombre de la calle. Por ejemplo, on pongámosle que se llama Araujo. Por ejemplo, Araujo Street. ¿Verdad? Yo puedo decir on Araujo Street. ¿Verdad? Estoy sobre la calle Araujo. Right? Yeah. Ok, entonces, para eso me sirve este on.
para hablar sobre, ¿verdad? También me sirve para decir sobre lo que hay. Por ejemplo, si digo my cell phone, my cell, lo vas a hacer ahí, ¿verdad? Is on the table. Está sobre la mesa. Ajá. Es como que nosotros en español decimos en la mesa, ¿verdad? Entonces acá dice on the table, es decir, sobre la mesa. El celular está sobre la mesa. Se desaparece, bárbaro. Ya no puedo hacer. Pero solo funciona con el teléfono. ¿Vale? El teléfono es su varita mágica. Ok, entonces, ¿verdad? Estoy hablando de que tengo el teléfono sobre la mesa. Mi mano es la mesa. Entonces hay on the table, ¿verdad? Entonces, para decir sobre algo, si está sobre algo que está, ya sea una mesa, una caja o lo que sea, utilizo on. Ajá. Muy bien. De luego, la mano sería in my hand. Myself, yes. Is in my hand. Is in my hand. Yes. Ok, luego tenemos el in. Cuando hablamos del in, bien, nos sirve para dos cosas. Primero, es que me sirve para hablar de una periferia en general. Por ejemplo, yo digo, I am in El Salvador. Excelente, estoy diciendo que estoy en El Salvador. El Salvador es grande. No sé exactamente dónde en El Salvador, si estoy en la capital, si estoy en San Miguel, si estoy en Morazán, si estoy en las cabañas, o si estoy en un pueblo en específico, ¿verdad? Estoy diciendo que estoy en El Salvador. Ok, perfecto. Si digo in San Salvador, estoy diciendo en San Salvador, sí, pero ¿qué colonia? ¿En qué calle? ¿En qué avenida? ¿Da un punto de referencia? No, no hay. Ok, si digo in the park, ¿verdad? In the park, ok, muy bien. In the park, estoy hablando del espacio geográfico, puede ser que esté donde está la canchita, o esté donde están los juegos para los niños, esté donde estén las casetas, etc. Solo estoy diciendo en el parque de manera general. Si digo in the neighborhood, estoy, ¿verdad?, en la colonia, en el barrio vecindario, como ustedes lo quieran decir. Ok, me sirve para hablar de ese tipo de referencias. Y también me sirve cuando hablo de cosas para hablar sobre lo que está dentro. Por ejemplo, si yo digo, I am in the classroom, significa que estoy dentro del salón de clases. Aquí está el salón y yo estoy dentro del salón de clases, ¿verdad? Ok. Luego tengo el at. Ya el at me sirve a mí para dar puntos de referencia exactos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo aquí, I am at the meeting room. Estoy en la, ¿verdad?, sala de reuniones. In the meeting room. Estoy en la sala de reuniones. I am at work. Estoy en el trabajo, o sea, en el lugar de trabajo. I am at the bank. O sea, que estoy en el banco. Esto me sirve para hablar sobre puntos de referencias y también me sirve para hablar sobre dónde estoy al momento que me están preguntando. ¿Verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, I am a church. En la iglesia. Yes. Puede hacer dos cosas. Primero, que usted está en la iglesia porque usted es feligres y está perseverando, ¿verdad?, en la iglesia. O, segundo, puede hacer que usted está dando un punto de referencia porque alguien lo va a llegar a recoger y anda perdido y lo dice, oh, I am a church, ¿verdad? Estoy en la iglesia. Entonces, en esa periferia usted se encuentra y así es más fácil para la persona que lo vaya a buscar. Ok, entonces, ¿sí? ¿Alguien dijo teacher? ¿No? Yo, teacher. Ya van como tres veces que yo ya estoy teacher. Ya. Ah, ok, teacher. Sí, ajá. Si quiere decir que está dentro de la iglesia, ¿cómo diría? In the church. Ah, I am in the church. Pero si usted quiere especificar exactamente que está dentro de la iglesia, I am in the church. Ajá, pero así, si, así como dice, in the park. Ajá, in the church. Yes. Okay. Pero si usted solo quiere decirle que está en la iglesia, I am a church. Y está correcto. Es que como en la iglesia hay baños, hay punto de bautizo, de cafetería, por eso a veces pueden decir especificar en esa periferia, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, lo que yo, ¿cómo voy a diferenciar entonces cuando es preposition of time o preposition of place? Que acá no me está dando una fecha. Acá no me está dando un mes.
acá no me está dando una hora, sino que ustedes se fijan una dirección. Por ahí. Otro lugar. O sea, que me está utilizando lugares para especificarme, ¿verdad? Que estamos utilizando preposition of place. Okay, perfect. ¿Sí, clear? Y quiero ser más específico, bueno, por con el ejemplo de at the church o in the church, también puedo decir out on the church. Out of the church, yes, out. Estoy fuera de la iglesia, pero estoy cerca de la periferia. Sí, ¿verdad? Claro, pero lo que está diciendo es que está ahí en la periferia, pero que está fuera, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay, repeat. On 4th Avenue, repeat. On 4th Avenue. On 4th Avenue. On the corner. In El Salvador. In the neighborhood. At the meeting room. At work. At the bank. At church. Thank you. At church. Okay, very nice. Church. Le voy a dejar hasta acá porque yo sé que ustedes quieren que siga, pero lo vamos a dejar hasta aquí para no emocionarme mucho. Okay. Mañana vamos a trabajar un poco más ya lo que es la preposition of place y vamos a ir agregando un poco más a las otras partes que nos faltan. Sin antes hacerle un recordatorio que tenemos que completar las tareas, ¿verdad? Que nos faltan. Ya las tareas de la semana 3 tendrían que estar. Hay algunos que no me han terminado el examen de la semana 2. Así que hay que revisar en la plataforma. Revisen en la plataforma, ¿verdad? Porque tienen las tareas, pero no tienen el examen. Así que hay que revisar eso. La semana 1 no tenía examen, ¿verdad, teacher? No, solo la 2 y la última. En este caso... Es que, ajá. Lo que pasa es que yo ya los completé, pero no sé si aparecen que ya los completé todos. ¿Todas las 4 semanas? Sí. ¡Qué bárbara, Esmeralda! Usted viene del futuro, mire. No, hombre, atinando. Okay. Pero siempre doy un pequeño repaso, ¿verdad? Conforme lo que hemos visto, yo voy repasando y todo eso. Ajá, pero correcto. No sé si está bien así, como lo he hecho yo. No sé si le parece que sí la he completado o no. Prácticamente ya la última clase ya es más práctica. Ya hemos visto lo que tenemos que ver. Uh-huh. Quiere decir que... En la plataforma puede ver el progreso. Sí, ahí está el progreso. Ya, la última, ya el examen en teoría debería estar finalizado en la última clase. Pero si usted lo termina antes, pues es up to you, ¿verdad? Porque ya hemos visto prácticamente la mayoría. Aquí ya son cosas menos, porque el fuerte es el simple present. De ahí lo que vamos es agregándole extra, ¿verdad? WH equation, preposition of place, preposition of time. Pero siempre va al simple present. Voy a revisar. Okay. Y recordemos que los minutos son importantes para ustedes, ¿verdad? Siempre estén pendientes de los minutos. ¿Sí? Yo en las clases que me he quedado. Hola. Yo en las clases que no he estado presente, pues lo que voy a hacer es ver los videos. No sé si me escucha. Sí, ahorita ¿Sí? le escucho. ¿Me escucha? Sí, le escucho.
Hello. One, two, three, four. Creo que usted sí, usted, okay. Nosotros le escuchamos, pero usted no nosotros estaba, creo que no. Lo que voy a hacer es que veo que salen los videos de la clase, ¿verdad? No, sí le estoy escuchando ahorita. Ok. No sé si la conexión está llegando tarde. 100 años después. Sí, pero vaya, ahí no hay problema. Lo único que los minutos sí no le corren, Jorge, ¿verdad? Cuando bueno, no, pero si usted se pone al día, pues lo importante es que agarra el tema que hemos visto. Ok. Entonces, sí, acá los videos veo. Ajá. Veo que los suben en la plataforma. Sí, aquí solo los que no me están viniendo es Jorge. Perdón, Jorge, es Nelson, que no sé qué le ha pasado, y Daniel Balcácer, que ya rato vi que se conectó un momento. Es cierto, es cierto. Pero que no han estado, pero voy a preguntarle. Pero ahí lo demás, ustedes siempre traten de estar activos en la clase, o al menos presentes si en dado caso tienen dificultad. Por ejemplo, Wendy venía manejando, pero venía conectada. ¿Por qué? Porque los minutos cuentan. Por ejemplo, si usted no llega a la cantidad mínima de minutos, es probable que no lo inscriban al próximo módulo, aunque usted lleve bien las notas, pero si no lleva los minutos, eso le puede afectar. Porque, oh. Ajá, porque recuerden que este programa, pues, a pesar de que sea gratuito, bueno, no tan gratuito porque ustedes tienen lo que es el descuento, ¿verdad? Pero para lo que les cuentan es un buen programa. Entonces tiene sus exigencias, que son los minutos de las clases. Y INSAFOR le exige a cada institución minutos mínimos por cada participante. Así que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ok. Ok. Voy con la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. 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 Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. César Manfredi Cervellón Sánchez. Here, present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok, Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Very nice. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present. Ok, Jorge Alberto Orellana Martínez. Here, alive and kicking. Ok, José Daniel Juárez Balcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok, Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Carlos Roberto. Roberto Carlos, perdón, López Escobar. Roxana Yanet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Ok, Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok, Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Ok, Melissa Estero Orellana Rivas. Present. Ok, Roxana, usted ya se quedó conmigo en la sesión 1-to-1. Sí. Ya quedó. Sí, le pregunté que no sabía las reglas. Ah, ok. Y no me acuerdo. Ven, entonces se quedaría conmigo Wendy unos minutos. Le voy a robar unos minutos, Wendy. Ok. Ok, students, see you tomorrow. Good night. All right. Good night. Thank you. Good night. Thank you, teacher. Bye. Uno. Bye. Ok. Ok, Wendy. Este espacio es para que usted, si tiene duda en alguna parte de los temas que hemos visto, se le puede explicar de una manera más detallada, ¿verdad? Acá. Entonces, no sé
si hay alguna parte de los temas en los que usted tenga una pequeña duda, pequeño refuerzo que le gustaría que se le hiciera. Micrófono. De mi parte, creo que a mí la que me cuesta porque no conozco mucho de vocabulario y la estructura de las oraciones, unirlas, me cuesta. Ah, ajá. Vaya. Entonces, a veces estoy como traduciendo en el teléfono porque no tengo mucho. Vaya. Le voy a dar una pequeña clave. Okay. Vaya. En esto, la estructura el juego de las estructuras es como un rompecabezas. Prácticamente solo es lo que esto iba aquí o iba aquí. Y así, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces a esto le estiramos y aquí le agregamos algo más. Vaya, la oración afirmativa nos dice que necesitamos un subject, luego que necesitamos un verb, luego un complemento. Uh-huh. Ok. La negativa nos dice que necesitamos un subject, que necesitamos el auxiliar, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de los auxiliares que son do o puede ser. Does, ¿verdad? Que son para las terceras personas. Uh-huh. Luego que necesitamos el not, luego el verb y por último el complemento. Complement, ¿verdad? Ok. Y si usted se fija acá, lo que hemos hecho es simplemente donde iba sujeto y verbo le hemos ampliado para agregar el auxiliar y el not. Eso es todo. Ahora viene la estructura de la pregunta. La estructura de la pregunta, lo que hacemos es que invertimos lo que primero iba como era el sujeto y va el segundo. Entonces, primero sería el auxiliar. Auxiliary. Luego el subject. Luego el verb. Y por último el complement, ¿verdad? Pero más de eso, el question mark. Ahora, ¿cuál es el juego acá? El juego acá es que yo tengo que, por ejemplo, ¿verdad? Tratar de... ¿Cuáles son los subjects? I, you, she, he, is, we, they. Ok, it, we, and they. Muy bien. Esos son los subjects. O sea que cuando me diga subject, cada vez que yo vea la estructura de subject, significa que tiene que ser uno de ellos. ¿Verdad? Ok, luego son los verbos. Ya los verbos acá me denotan acción. ¿Verdad? ¿Mencionan algunos dos que tres verbos? Read. Play. Run. Ok, very nice. Ok, entonces, cuando yo vea la estructura que diga verbo, significa que tiene que ser uno de ellos. Ahora vamos a la parte de los auxiliares. ¿El auxiliar de qué depende que yo sepa cómo lo voy a utilizar? Si es tercera persona o es... Entonces prácticamente depende del... Del sujeto. Del sujeto. Si yo acá tengo el que voy a utilizar el do, quiere decir que tienen que ser los sujetos. I, you, it. We... And they, ¿verdad? Esos cuatro. I, you, we, and they. Si yo quiero utilizar does, significa que tienen que ser. Tiene que ser she, he. Y ahí sí sería el it. It. Ok, entonces yo tengo que, ¿verdad? Manejar que con el do utilizaríamos el. I, you, we, they. Y el they, ¿verdad? Con el does, utilizaríamos los que son she, it. Y el it. Ok, entonces yo también tengo que memorizarme esto, ¿verdad? Porque todo va a depender del sujeto para que yo sepa qué auxiliar voy a utilizar. Acá, ¿ve? Entonces, yo dominando eso me hace fácil. Ahora, ¿cómo viene para la parte del vocabulario? La parte del vocabulario, lo que usted tiene que hacer es
elija unos 4 verbos diarios, por ejemplo. Ah, yo sé que es complicado porque el trabajo a veces nos absorbe y nos consume, ¿verdad? Pero yo elijo unos 4 verbos, por ejemplo. Busque qué tipo de complemento puede acompañar ese verbo. Por ejemplo, si yo pongo el verbo que decía primero, usted dijo read, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se puede leer? Book, libro. Book, ¿verdad? Email. ¿Hola? Email. Email, muy bien. Notes, muy bien. WhatsApp, muy bien. Yeah. Puede ser también magazine, ¿verdad? Magazine. Una revista, ok, etcétera. Entonces, si ponemos, por ejemplo, el otro verbo que era play, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede jugar? O este play me sirve hasta para instrumentos. Puede decir soccer. Soccer, uh-huh. Basketball. Basketball, ¿verdad? Puede ser incluso instrumento, guitar. Piano. Uh-huh. Chest, ¿verdad? Basket, aquí lo escribí. Basket. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo estos verbos acá. Entonces, estos verbos me van a servir para el complemento. El complemento va a depender también de qué verbo usted utilice. Y si usted se fija, todo tiene una dependencia de lo demás. O sea, el sujeto, ¿verdad? El auxiliar depende del sujeto. El complemento depende del verbo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar unos cuantos verbos diarios y buscarle una parte de complemento para que me pueda servir como aplicar. Ok. No sé si estamos claritos hasta ahí. Sí. Ahorita le tomé captura para... Ah, yo lo borré. ¿Ya le tomó captura? Sí. Ah, ok. Ok, excelente. Así cualquier cosa, usted sabe, ahí estamos a la orden. Por si quiere alguna información extra, no hay problema. Listo. Okay. Good night. Gracias. See you tomorrow. Good night. Thank you. You're welcome.